¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este informativo habitual en Radio Televisión Mogán, donde vamos a analizar y a conocer, como siempre, la actualidad más importante de Canarias y, sobre todo, como no, también del municipio de Mogán. Hoy es jueves 16 de agosto de 2018 y comenzamos conociendo más datos del incendio que se producía el pasado lunes 13 de agosto en el Hospital de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. La magistrada del juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que la mujer de 51 años detenida como presunta autora del incendio provocado en el área de pediatría del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, que ocurrió en la noche del lunes 13 de agosto, se acogió este miércoles día 15 a su derecho a no declarar. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la jueza determina este jueves los cargos, así como la situación personal en la que queda la presunta autora del fuego. La mujer, que había pasado este miércoles a disposición judicial como presunta autora de un delito de incendio provocado con peligro para la vida, reingresó el mismo día a los calabozos del Cuerpo Nacional de Policía hasta que la jueza decida sobre su situación. Mientras tanto, el centro hospitalario ha podido reabrir parte del servicio de urgencias. La zona no afectada por el fuego se encuentra operativa para atender servicios de carácter urgente, tanto adulto como pediátrico. Seguimos con la actualidad del archipiélago porque Canarias se ha ofrecido para acoger a los inmigrantes del buque Aquarius. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se ha ofrecido este miércoles a que las islas acojan inmigrantes del buque, si bien no ha precisado cuántos porque le corresponde al Ejecutivo Central dar la cifra. Fernando Clavijo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha afirmado que Canarias va a aceptar su cuota de solidaridad, puesto que estamos hablando de personas que huyen del hambre, de la miseria y de la muerte. El barco atracó a primera hora de la tarde de este miércoles en el puerto maltés de La Veleta, donde desembarcará a los 141 inmigrantes que rescató el pasado viernes en el Mediterráneo y que han esperado 5 días hasta poder atracar en costas europeas. Comenzamos con la actualidad del municipio de Mogán porque esta semana se ha estrenado el nuevo depósito municipal para vehículos fuera de uso. El Ayuntamiento de Mogán evitará así la problemática de los vehículos abandonados en el municipio, así como los propios municipales que se encuentran fuera de la vida útil, con la dotación de la instalación de recepción de vehículos fuera de uso, en la que se han invertido un total de 274.000 euros de fondos municipales. Este martes, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, el concejal de Seguridad Ciudadana, Mensei Navarro, la concejala de Cultura, Grimanesa Pérez, el concejal de Transporte, Juan Carlos Ortega, la concejala de Nuevas Tecnologías, Alba Medina, y el concejal de Sanidad, José Martín, han acudido al nuevo espacio dotado con las instalaciones que reúnen las condiciones técnicas, ecológicas y administrativas que garantizan que el almacenamiento temporal de vehículos se realice correctamente hasta que se produzca su traslado a los centros autorizados de tratamiento. Escuchamos a Ernesto Hernández y Mensei Navarro. Estamos en esta instalación municipal, en este depósito para vehículos que hemos acondicionado recientemente. Los trabajos han consistido pues en la rehabilitación de todos los muros, de todo el perímetro, la dotación del alumbrado, el acondicionamiento del cuarto que hace las funciones de oficina con un servicio y también pues hacer construir una losa sobre el terreno con un sistema de canalización de los grasas y los fluidos que puedan verter los vehículos en un momento determinado y sistema de decantación o de filtro para las grasas y todos estos líquidos, ¿no? Estos son unos trabajos que han tenido un coste en algo superior a los 274.000 euros con financiación municipal. Inauguramos hoy el depósito de vehículos con los detalles en cuanto a la obra que les habrá comentado el concejal de obra, dando respuesta así de alguna manera a una necesidad que tenía el municipio de Mogán de dotar con esta infraestructura al municipio para un mejor trabajo también de la policía local y una mayor garantía de los vehículos que se depositan también en el mismo, toda vez que, como recordarán, el depósito municipal de vehículos estaba en una parcela privada en la avenida Tomás Rocabot de Puerto Rico, que no cumplía con las características con las que tenía que cumplir este tipo de instalaciones, teniendo en cuenta que uno de los principales defectos, por ejemplo, era que estaba sobre la tierra, directamente sobre el terreno, con todo lo que eso podría ocasionar desde un punto de vista medioambiental. Entonces, hemos creído prioritario esta instalación y efectivamente en el día de hoy pues estamos de enhorabuena porque de alguna manera inauguramos el depósito municipal de vehículos.
Y el Ayuntamiento de Mogán invierte un total de 200.000 euros en la rehabilitación de dos escaleras en el barranco Agua La Perra. La alcaldesa, Onalia Bueno, y varios representantes del Grupo de Gobierno Municipal se han desplazado a la zona turística del barranco Agua La Perra para comprobar de primera mano los resultados de las obras de rehabilitación realizadas en dos escaleras ubicadas en ese área y en las que el Ayuntamiento ha invertido aproximadamente unos 200.000 euros. Las dos escaleras, rehabilitadas de 160 y 130 metros, se encuentran en la avenida Guayadeque y en la avenida Joaquín Blanco Torrent. Ahora están dotadas de iluminación con eficiencia energética, se han instalado barandillas de acero inoxidable y mejorado la accesibilidad mediante la reducción de las pendientes. Escuchamos a la alcaldesa, Onalia Bueno. Nos encontramos aquí visitando lo que es la zona de Agua La Perra, uno de los destinos maduros que tenemos aquí en el municipio dentro del ámbito de Puerto Rico, donde se han rehabilitado, han concluido la rehabilitación de dos escaleras, como podemos comprobar, con las barandillas de acero inoxidable y la renovación también de las farolas con eficiencia energética. Este es el trabajo que se está realizando desde el grupo de gobierno, tanto con el apoyo económico del gobierno de Canarias como con fondos propios para rehabilitar todo lo que es en general las escaleras de Puerto Rico. Estas son las primeras actuaciones que estamos llevando a cabo. También hay otro lote de escaleras pendientes de la adjudicación por parte del gobierno de Canarias, que se va a concentrar también en la zona de Puerto Rico, y bueno, y poco a poco ir renovando en la medida de lo posible lo que es las infraestructuras en este destino maduro como es Puerto Rico. Así que nada, estamos de enhorabuena. Se trata de dos escaleras aquí en Agua La Perra, una de 160 metros y otra de 130 metros. Así que bueno, estamos de enhorabuena una vez más porque estamos dando cumplimiento a nuestros compromisos electorales de la renovación poco a poco de las infraestructuras en materia turística en el municipio de Mogán. Y Benéguera culmina sus fiestas con la procesión a la Virgen de Fátima. Multitud de vecinos y vecinas, entre los que se encontraba la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y varios representantes del Grupo de Gobierno Municipal, asistieron este miércoles 15 de agosto a la procesión en honor a la Virgen de Fátima en el barrio de Benéguera, que puso el broche final a sus fiestas. La procesión comenzó su recorrido en la Plaza de Benéguera después de la Eucaristía, celebrada a las 7:30 de la tarde. La imagen de la Virgen estuvo acompañada de unos 200 vecinos y vecinas al paso que marcó la banda La Sabrosa de la aldea. La comitiva estuvo presidida por la alcaldesa Onalia Bueno, el concejal de Sanidad José Martín, la concejala de Nuevas Tecnologías Alba Medina, el concejal de Tráfico Juan Carlos Ortega, el concejal de Seguridad Ciudadana Mensei Navarro y el concejal de Pesca Artemi Artiles. El ayuntamiento colabora con el apoyo logístico y una partida presupuestaria de 11.000 euros, aunque es la Comisión de Fiestas de Benéguera la encargada de elaborar el programa, que este año comenzó el 5 de agosto. El próximo 24 de agosto, la playa de Las Marañuelas en Arguineguín acogerá la actividad Summer Sport, tu mejor puesta de sol. En ella se podrá disfrutar de clases dirigidas y gratuitas. Luz and Fit, Cardio Box y Aqua Box en horario de 8 a 8:25. Zumba de 8:30 a 9 menos 5 y yoga de 9 a 9:25. Todas ellas en horas de la tarde. De igual modo, el Ayuntamiento de Mogán ya ha abierto las inscripciones para que los agricultores, artesanos y productores del municipio puedan participar en la tercera edición de la Feria del Mango y del Aguacate de Verano de Mogán, que se celebrará el domingo 2 de septiembre en la Plaza de las Gañanías en Playa de Mogán. Para la inscripción y reserva de plazas, los interesados han de dirigirse en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde al Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, situado en la calle San Antonio número 14 en el pueblo de Mogán, o bien a través del teléfono de contacto 928-158800. Comenzamos con la actualidad deportiva porque la Unión Deportiva Las Palmas ha dado a conocer este jueves que dos de los canteranos que han realizado la pretemporada con el primer equipo, como son Diego Parras y Edu Espiau, tendrán ficha profesional de cara a la próxima temporada. Son dos de los nueve que iniciaron el presente proceso preparatorio de verano. Los dos llegan tras hacer una magnífica campaña a las órdenes de Juan Manuel Rodríguez en el grupo cuarto de la segunda división B.
Una Unión Deportiva Las Palmas que sigue preparando el compromiso del próximo domingo, la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, y ya lo hace con su nuevo y último fichaje. Tomás Pekarč, el futbolista checo, fue presentado el pasado martes en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria y este miércoles en el Complejo Deportivo del Hornillo ya se ha puesto a las órdenes de Manolo Jiménez. Tal y como comentó en su presentación, estará disponible para ese choque y será el técnico sevillano el que decida si entrará en la primera lista de convocados oficial para la nueva temporada en la Liga 1-2-3 en segunda división. Dentro de la actualidad en el mundo del fútbol también es noticia un futbolista gran canario, Víctor Machín Vitolo, criado en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Las Palmas y que la pasada temporada, sobre todo al inicio de ella, vivió su segunda etapa en el equipo amarillo, se ha coronado este miércoles como campeón de la Supercopa de Europa con el Atlético de Madrid. Se trata de su segundo título como colchonero. El jugador gran canario disputó varios minutos, entró en la segunda parte y logró ser protagonista en el séptimo título también de Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. Por su parte, el Herbalife Gran Canaria sigue contando los días para iniciar la pretemporada más ilusionante de su historia, la que desembocará posteriormente en la primera participación de su historia también en la prestigiosa Euroliga. Este miércoles recibió a uno de los nuevos refuerzos, Luke Nelson. Escuchamos sus primeras palabras a los compañeros del Departamento de Comunicación del Club Baloncesto Gran Canaria. Estoy emocionado por estar aquí, es un nuevo club, es mi segunda temporada como profesional y la primera fue algo decepcionante con el Betis, pero estoy emocionado, creo que puedo enseñar mucho más en esta liga y estoy deseando empezar este año. También puedo aportar en defensa, me siento capaz de parar a los mejores de la liga, creo que en ese aspecto hice un buen trabajo el año pasado. Creo que he aprendido sobre la calidad de esta liga, de sus jugadores, y ahora en Euroliga intentaré aportar un poco más. Estoy emocionado de seguir aprendiendo y también de mostrar lo aprendido. Durante mi carrera he jugado de base y de escolta, pero creo que soy mejor de escolta. Sin embargo, puedo ayudar al equipo donde sea. Soy un jugador versátil. Conocí a alguno de mis compañeros el año pasado cuando jugué contra ellos, pero no les conozco del todo. Sé que hay muchos jugadores nuevos viniendo este año. Estoy deseando conocerles, saber cómo juegan ellos y que ellos sepan cómo juego. Vamos a conocer a continuación la previsión meteorológica. En el norte de las islas de mayor relieve, Lanzarote y Fuerteventura, nuboso a intervalos nubosos, en el resto poco nuboso o despejado, probables lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas durante la primera mitad del día, sin descartarlas también a últimas horas, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, viento de componente norte en las islas orientales y del nordeste en las occidentales con intervalos de fuerte. Con respecto a la isla de Gran Canaria, en el norte, por debajo de unos 1.300 metros, nuboso abriéndose amplios claros en horas centrales, en el resto poco nuboso o despejado, probables lluvias débiles y dispersas en el norte de madrugada, sin descartarlas también a últimas horas, temperaturas sin cambios o en ligero descenso y viento de componente norte con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noreste, régimen de brisas en costas nordeste y suroeste. En lo que respecta al municipio de Mogán, se espera un día soleado, tornando a nuboso por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 28 y 19 grados. Esto es todo por nuestra parte. Les dejamos con nuestra programación habitual. Recuerden que nosotros volveremos con nuestros servicios informativos de nuevo este viernes. Hasta entonces, que pasen un muy buen día.